Ya listas las protecciones. Tengo de diferentes tamaños, diseños y colores. A petición de todos ustedes, por aquí traigo una variedad para que ustedes puedan escoger la medalla que más les guste para protegerse de envidias, de brujería, de hechicería, de enemigos, de malos pensamientos, malas voluntades, salaciones y en fin, todo lo que tenga que ver con dañarte física, espiritual y emocionalmente. Estos talismanes te protegen contra todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda perjudicar. Y bueno, quiero que vean más o menos cuáles son los diseños que hay aquí. Ustedes pueden ver que hay una gran variedad y quiero mostrarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos. Quiero mostrarles este. Quiero que vean cómo viene el grabado, cómo viene toda la simbología. Que claro está que toda la simbología es para protección. Este trae la piedra obsidiana, es en tamaño grande. Acá en la parte de atrás viene el tetragramatón. También tengo en tamaño más chico que este, por ejemplo este viene más chico. Este es como para los que quieren tener una piedra o una protección más discreta. Vienen de un material que son muy duraderos, muy resistentes, te pueden durar algunos años y no les pasa absolutamente nada. Este también trae la piedra de obsidiana, que es la piedra negra. Es un superpoder. Esta piedra está viva cuando sientes que te están trabajando con hechicería, con brujería. Cuando sientes que te están mandando, enviando maldiciones o simplemente las envidias, esta piedra se calienta y te está avisando que te están dañando, que te están afectando espiritualmente. Y ella recibe todo. A veces se quebra porque llega un punto en el que se carga totalmente porque ella recibe todos los males para que no te llegue a tu persona. Por esa razón yo uso esta piedra, la verdad es que yo con esta siempre ando para todos lados. Yo uso la grande porque la verdad es que a mí sí me gusta traerlo. Y por acá tengo esta, por ejemplo. Esta viene sin piedra obsidiana, pero fíjense lo que trae. Trae el triángulo, la pirámide, que claramente ustedes ven, salud, dinero y amor. Es un tetragramatón de la suerte, de poder. Por ejemplo, acá está este dorado. Este trae el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Y trae la pirámide también de poder y de suerte. ¿Ven ustedes qué hermosos vienen? Este, por ejemplo, quiero enseñárselos porque está divino. Me encantó este. Este trae la tabla de la buena suerte porque trae por aquí un Buda. Trae el camaleón, trae una llave. Bueno, trae muchas cosas que la verdad nos representa y nos atrae. La buena fortuna, la buena suerte, el éxito, la abundancia, la buena estrella. Y por la parte de atrás, pues trae el tetragramatón. Todas estas protecciones traen el tetragramatón, pero aparte vienen con un plus y es por eso que se los estoy por aquí mostrando rápidamente. Por acá están también estos hermosos que traen el tetragramatón por la parte de atrás. Y por adelante trae una gema, esta le llamamos agua marina, es color azul. Tengo por acá en color verde, otra azul, pero este trae otra simbología muy diferente. Miren, trae el ojo egipcio, lo trae en la parte de adentro, el ojo poderoso que recibe todas las malas miradas, las envidias. Trae por acá el tetragramatón también. Y viene en color rojo, rojo poder. Ahí está. Este verde también está encapsulando el ojo en una pirámide. Vean lo que hermoso se ve.
Y por la parte de atrás viene también el rojo de poder, el tetragramatón. Este es azul. Ese trae la estrella de 6 puntas. Y por acá el tetra. Si se fijan, son diferentes colores, tamaños. Por acá tengo algunos que están más chicos. Aquí trae a la diosa Venus y el tetragramatón. Para los que se quieren guiar por un amuleto, por un talismán de protección, pero al mismo tiempo para atraer el amor. También por acá tengo este que viene muy colorido y está chiquito también. Es en tamaño chico y miren ustedes. Simboliza por aquí el Espíritu Santo en la parte de arriba, el triángulo y el ojo de Dios. Esto es poder, es protección, es espiritualidad. Y miren cómo viene. Por acá tengo el trébol. Miren. Acá viene la herradura, el búho, el símbolo del dinero. Si se fijan, son símbolos que son para el poder en cuanto a lo económico. También tengo las piedras de obsidiana en tamaño grande, que viene su piedra hermosa, que es la que yo utilizo, como les digo. Y atrás viene también el tetragramatón. Y tengo en tamaño más chico, que es este, igual viene con el tetragramatón por la parte de atrás. Ahora sí que van a escoger a ver cuál más les gusta. Y también tengo por acá las herraduras. Tengo por acá las herraduras para protección del hogar. Estas se cuelgan en la entrada de tu casa. Vienen en diferentes colores. Protección del hogar. Aquí trae la llave, la espada para vencer dificultades. Tiene toda su simbología para la suerte. Todos estos, amigos, yo los envío hasta la puerta de su casa. Hago los envíos, pero ya vienen ritualizados, consagrados y activados, personalizados, porque ya vienen espiritualmente hablando personalizados, porque se bendicen y se consagran con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Por esa razón es que se le llama que ya están personalizados, porque espiritualmente los limpio, los purifico y los activo para que puedan hacer la función de protegerte contra todas las malas vibras, contra toda la negatividad. Porque ya sabemos que todo esto es protección, son protecciones muy importantes que debemos de traer. No podemos andar por la vida sin protección, ya que la maldad está por todos lados. Bueno, pues espero que les haya gustado, y si quieren conseguir alguno de estos, ya saben cuál es mi número para que puedan enviar un mensaje, un WhatsApp o una llamada. 444-276-7889. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.